En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, adicciones y cadenas. Primero, una descripción. Hay cuatro características que son típicas de las adicciones. Una adicción es dominante, incontrolable, irracional, perjudicial. Esas son las cuatro características comunes en las adicciones. Las repito. La adicción es dominante, incontrolable, irracional. ¿Y la última cuál fue? Perjudicial. Perjudicial. Casi siempre se une una quinta característica. Casi siempre, en la mayor parte de los casos, la adicción es progresiva. Casi podríamos decir que es una norma general. Hay unas pocas excepciones. Entonces, así nos resultan cuatro o cinco características. Vamos a repetirlas para que nos queden claras en nuestra mente, además de los apuntes. La adicción es dominante, incontrolable, irracional, perjudicial y muchísimas veces es progresiva. Vamos a explicar esas palabras y luego vamos a ver cómo se dan esas adicciones hoy. ¿A quién le sirve tenernos adictos? Vamos a ver también qué se puede hacer para salir de las adicciones. Vamos a ver cómo nuestra fe nos ayuda en las adicciones. Todo eso de una manera, espero yo, con el favor de Dios, muy sencilla y muy breve. Porque ustedes ven que el día tiene muchas cosas. ¿Qué quiere decir que es dominante una adicción? Quiere decir que se convierte en una prioridad en la vida de esa persona. Y cuanto más fuerte la adicción, más alta la prioridad. Por ejemplo, la persona que tiene una adicción, digamos, a la droga, es drogadicto, adicto a la droga. Esa persona cada vez tiene un lugar más alto la droga en ella. ¿Eso qué quiere decir? Que pone la droga por encima de otras cosas, por encima de su salud, por encima de su familia, por encima de su trabajo, por encima de su dignidad. ¿Por qué? Porque es dominante. La droga es dominante en esa persona. Entonces, dominante, ¿qué quiere decir? Alta prioridad. Tengo que satisfacer mi deseo de droga, o mi deseo de sexo, o mi deseo de juego, o mi deseo de lo que sea. Tengo que satisfacerlo, pase lo que pase, caiga quien caiga. Es dominante. También las adicciones podemos decir que son dominantes en el sentido de que ocupan mucho tiempo en nuestro pensamiento. La persona que está adicta al juego piensa continuamente en el juego. Llega a una ciudad a ver dónde está el casino. Se conecta a internet, ahí tiene sus marcadores, sus bookmarks, tiene sus marcadores, tiene sus páginas seleccionadas para ir y jugar también en línea. Es decir, está pensando con mucha ¿qué?
con mucha frecuencia. Eso es lo que significa que la adicción es dominante. Dominante, entonces, quiere decir que ocupa muchísimo de tu tiempo pensando. Muchísimo de tu tiempo. Y por consiguiente, también ocupa muchísimo de tu afecto, de tu vida afectiva. La persona, cuando está sobre todo en las peores etapas de la adicción, tiene una baja respuesta emocional a otros impulsos. Entonces, por ejemplo, el drogadicto, por seguir con ese caso, que tiene su cabeza y su amor puesto en la cocaína, en la heroína, en la marihuana, y le dicen: mira, tu mamá está muy enferma, quiere verte. No le importa tanto a la mamá. ¿Por qué? No tiene tanto cariño para la mamá, no tiene tiempo para la mamá, no tiene cabeza para la mamá, porque su tiempo, su cabeza, su amor están en la marihuana. Ese es el poder de la adicción. Por eso las personas que están alrededor del adicto quedan completamente perplejas. ¿Cómo es que no le importa su hijo? ¿Cómo es que no le importa su matrimonio? ¿Cómo es que no le importa su futuro? ¿Cómo es eso? Resulta que la persona está dominada, la adicción es dominante. Segundo, hemos dicho que es incontrolable. Normalmente la persona adicta tiene momentos de cierta lucidez o incluso etapas. Tal vez habla con un amigo, tal vez va y se confiesa, tal vez leyó un libro, tal vez vio un documental y dice: esto está grave, tengo que hacer algo. De verdad, estoy tomando mucho. Esto así no es. Entonces la persona hace un esfuerzo, pero decimos que la adicción se vuelve incontrolable. ¿Qué quiere decir? Que cada esfuerzo que la persona hace, fracasa. Y cada vez que cae, siente que cae más profundo. Es una historia muy triste. Este tema es muy triste en general. Pero hay también historias bellas de victoria. Así que tenga un poquito de paciencia, porque vamos a hablar también sobre esas historias de victoria. Entonces, la adicción es una realidad que se vuelve incontrolable. Muchas veces la persona se dice mentiras. Por ejemplo, el del trago va a decir: no, yo, pues sí, de vez en cuando no, te estás emborrachando 3-4 veces a la semana. No es de vez en cuando. Pero la persona se dice mentiras. Entonces, ahí se ha vuelto incontrolable. Incontrolable. Llega un momento en el que la persona misma se da cuenta: me estoy haciendo daño, pero es como si hubiera una fuerza adentro. La persona se siente encadenada. Encadenada. Entonces hay dramas muy tristes, sobre todo cuando la adicción es muy profunda. Hay dramas muy tristes. La persona sabe que con su adicción al juego, que se llama ludopatía, la adicción al juego, la persona sabe que eso está acabando con el presupuesto, con el dinero de su familia, y va triste, va como arrastrándose, pero va, no puede controlarlo. Es una historia muy triste, la historia de las adicciones. Podemos decir, ya va apareciendo una palabra, podemos decir que las adicciones nos deshumanizan. Nos deshumanizan. Todo esto que estamos diciendo deshumaniza. Tercera característica, la adicción es irracional. Irracional, pues, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no es lógico lo que estás haciendo. Que no tiene sentido. Lo que estás haciendo no tiene sentido. Y por eso los amigos tratan de razonar, la familia trata de razonar, el esposo, la esposa trata de razonar. Pero mira, pero date cuenta, la persona es irracional.
¿Por qué? Porque está como encadenado. Fíjate cómo todo está en relación, ¿no? Es dominante, es incontrolable. Entonces se vuelve irracional. Irracional también significa que el comportamiento de la persona se va a volver un comportamiento ilógico, contradictorio. Promete y no cumple. Pero papá, me dijiste que este año me ibas a regalar esa bicicleta. Y ya te bebiste todo el dinero. Sí, pero espere que voy a hacer un préstamo. No va a ser ningún préstamo. Entonces la persona se vuelve contradictoria, se vuelve ilógica, se vuelve imposible de fiarse. O como dicen en esa palabra en inglés, unreliable, unreliable. No se puede confiar en la persona. Llega a un acuerdo. Hoy dice una cosa, mañana la rompe. Promete delante de Dios, mañana lo incumple. Promete delante del sacerdote, no lo hace. Promete delante de los hijos, no lo hace. Llora en la terapia, luego cae otra vez. Es ilógico su comportamiento. Uno se da cuenta que esto es muy grave. Uno se da cuenta que esto destruye profundamente. Entonces, fíjate, llevamos tres, ¿no? Es dominante, es incontrolable, es irracional. Y por supuesto es perjudicial. Pues ya se ven todo lo que hemos dicho. Pero además de ser perjudicial porque daña las relaciones interpersonales, porque daña el trabajo de la persona, también destruye su propio cuerpo. Destruye su cuerpo, destruye su salud, destruye su belleza, destruye sus talentos. Podemos decir que lo que es el cáncer para el cuerpo, esos son las adicciones para el alma. Usted ha visto lo que hace el cáncer. El cáncer crece, crece, forma tumores. Y esos tumores que van creciendo del cáncer van acaparando toda la fuerza de la persona. El cáncer, podemos decir, se convierte como en un animal que se alimenta de la persona. De hecho, la palabra cáncer, ¿de dónde viene? Viene de una raíz griega que se parece, que coincide con cangrejo. Entonces el cáncer es como un animal que va comiendo, 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 comiéndose a la persona. A eso hace la adicción. Y se come a la persona hasta destruirla, hasta acabarla completamente. Es muy grave. La última palabra que hemos comentado es la palabra progresivo. La adicción es progresiva. Lo más frecuente es que la persona empieza por algo pequeño. Y precisamente porque es pequeño, la persona cree que puede controlarlo. Es algo pequeño. Entonces, se parece a la homilía que tuvimos hoy. Lo que le sucedió a Jeroboam, empieza por algo pequeño, pero luego se va cuesta abajo. Y usted sabe que cuando se va cuesta abajo, pues entonces ya es muy difícil de detener. Muy, muy difícil de detener. Lo que todo el mundo aconseja con respecto a las adicciones es muy simple. No empiece. No empiece. Entonces, bueno, ahí están esas características. Repitamos las cinco características que nos queden bien grabadas y luego empezamos a mirar esto cómo se da en los seres humanos, qué paralelos tiene, porque hay las adicciones propiamente dichas y hay otras realidades que podemos llamar realidades adictivas o cuadros adictivos. Entonces, la adicción es dominante, incontrolable, irracional, perjudicial, progresiva. Progresiva porque es hasta terminar con la persona, hasta acabarla. Y cuando acabe a ese, seguir con otro. Es como un monstruo. Como un monstruo que va devorando a la gente. Bueno, las adicciones propiamente dichas son las que conocemos. El juego, la droga, el sexo, el licor. Esas son las adicciones propiamente dichas.
Pero hay también otras realidades o cuadros adictivos que no son exactamente adicciones, pero que tienen una estructura semejante. ¿En qué se parecen estos cuadros adictivos y cuáles son? Por ejemplo, piense usted lo que le sucede a una persona que tiene un resentimiento. Un resentimiento, uno diría que no es una adicción, pero tiene unos parecidos. La persona resentida, lo mismo que el adicto, vuelve una y otra vez a su dolor. Lo que me hicieron. Lo que me hicieron. Pero qué cosa, cómo me trataron. Pero es que no entiendo cómo me hicieron eso. Y vuelve otra vez. Y revive el dolor. Y otra vez el dolor. Así como el adicto vuelve a buscar una experiencia de placer, da la impresión de que la persona que tiene un resentimiento vuelve otra vez a su dolor. Y entonces aquí viene una afirmación que le puede parecer extraña. Resulta que el dolor también es adictivo. ¿Cómo así que el dolor es adictivo? Si el dolor es molesto. Si el dolor es algo que uno rechaza, ¿por qué el dolor es adictivo? Porque resulta que hay muchos dolores que traen una cierta forma de placer. ¿De qué estamos hablando? Mire este cuadro para que usted vea lo complicada que es la psicología humana. Mire lo que le sucede a algunas personas. Se acuerda de lo que le hicieron. Eso fue terrible, terrible. ¿Cómo sufrí? ¿Por qué le gusta recordar eso? Porque resulta que cada vez que yo me siento víctima, las víctimas siempre tienen derechos. Entonces, para yo exigir, necesito derechos. ¿Y qué me da el sentirme víctima? ¿Me da qué? Me da derechos. Entonces, si yo he sido una persona oprimida, una persona maltratada, cada vez que recuerdo eso, de ese dolor y de esa rabia, me lleno de fuerza y me lleno de derechos. Otras veces, la condición de víctima despierta compasión. Cuando vemos a una persona que ha sufrido, por ejemplo, una persona que ha sido despojada de su tierra, que ha sido desplazada, una persona que ha sido abusada, una persona que ha sido atacada, herida, eso nos despierta compasión. Entonces a veces me gusta ponerme en el papel ¿de qué? De víctima. ¿Para qué? Para despertar compasión. Es decir, cada vez que yo me declaro víctima, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo al mundo, échenme la cobija de la compasión, arrópenme con la compasión. Entonces, me gusta sentirme víctima, no por el dolor, sino por las ciertas ventajas que trae el dolor. Mire lo complicado que es el ser humano. El marxismo está montado como filosofía política, el marxismo está montado sobre la fuerza del dolor. ¿Qué es lo que quiere el marxismo en todas sus versiones? Que tú recuerdes tu dolor. ¿Para sanarlo? No para sanarlo, sino para que de ahí saques la rabia. Porque tú eres el pobre que ha sido oprimido, pero ahora tienes un puño de hierro para caerle a los malditos ricos y derribarlos. Ese es el marxismo. Pero el marxismo tiene distintas versiones. Entonces existen otras cosas que se llaman neomarxismo, nuevos marxismos. Por ejemplo, una forma de neomarxismo es el feminismo. La mujer ha sido oprimida, discriminada, maltratada, torturada. Marx decía al final de su obra El Capital: proletarios del mundo, únanse. No tienen nada más que perder sino sus cadenas. O sea, esta era un grito a la batalla. El feminismo hace lo mismo con las mujeres. ¡Mujeres, únanse! Por eso, ustedes vieron el canto ese que se divulgó, gracias a Dios va decayendo, el esperpento ese, donde un poco de mujeres se ponían a hacer un bailoteo y terminaban diciendo: el violador eres tú. Es decir, a atacar a los hombres. Así como el marxismo clásico
¿Es los pobres contra los ricos o los proletarios contra los dueños de los medios de producción? Así el neomarxismo es las mujeres contra los hombres, o los homosexuales contra los heterosexuales, o los indígenas contra los blancos, o los negros contra los blancos. Eso es neomarxismo. El neomarxismo es: recuerda tu dolor, pero no para sanarlo. No, 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 no. No sanes tu dolor. Échale harta sal y ojalá picante. Y así que te llenes de rabia, de ira, porque ahí está el motor para lograr lo que tú quieres. Entonces, por eso hay gente que explota el dolor. Y hay gente que busca el dolor y que trabaja el dolor. Luego, aquí ya aparece una situación todavía más preocupante. Si ya son preocupantes las adicciones, aquí surge un tema que es muy triste. Y es que hay gente que usa las adicciones. Porque aquí viene una frase clave, que es evidente a partir de lo que hemos dicho. La adicción te disminuye y te vuelve manipulable. Mantener a una persona adicta es mantenerla manipulable. Si yo sé que una persona depende de la marihuana y yo soy el proveedor de la marihuana, lo tengo dominado. Ya casi llegamos a una de las conclusiones de esta charla. ¿Por qué las adicciones están creciendo hoy? ¿Y qué hay detrás de los que promueven las adicciones? Pues, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es muy sencillo. Es mantenernos adictos para mantenernos débiles, para mantenernos manipulables. Además, hay otra característica. La persona adicta está tan concentrada en conseguir lo que le satisface, que esa persona debilita, ya esto lo habíamos sugerido, debilita los vínculos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que los adictos no son capaces de unirse. Entonces, si tú tienes el poder, si tú eres el que tiene el poder, a ti te conviene que la gente se vuelva adicta. Porque si cada uno está detrás de su porno, detrás de su droga, detrás de su casino, corriendo tras la botella, mientras cada uno está detrás de su adicción, yo a todos les cobro impuestos, yo de todos obtengo ganancia y serán incapaces de unirse contra mí. Por eso es una verdadera estrategia del poder. No simplemente del poder estatal. Ustedes saben, hermanos queridos, que en el mundo en el que estamos el poder estatal no es todo. Por encima del poder estatal muchas veces está el poder de las corporaciones. Las grandes empresas, los grandes pulpos económicos que muchas veces quitan o ponen presidentes, quitan o ponen gobiernos. Eso es lo que algunos llamamos nuevo orden mundial. El verdadero poder en el mundo muchas veces no son los estados. Por encima de los estados, por encima de los presidentes, por encima de los gobiernos, hay otros poderes, muchos de los cuales ustedes y yo nos moriremos sin conocer. Hay gente que le da nombre a eso, dice, y es peligroso hacer estas acusaciones. Hay gente que dice: los judíos, los masones, los Rockefeller, los Rothschild. Sí, tú puedes decir muchas cosas, pero probablemente nunca sabremos cuáles son los verdaderos poderes. Lo que sí debe tener uno claro es que esos poderes tienen entre sus puntos más importantes mantenernos ¿cómo? ¿Y cuál es la edad perfecta para que empiecen las adicciones? ¿Cuál creen ustedes que es? La juventud. La juventud. Entonces, la gran propaganda para la adicción va dirigida hacia los jóvenes. ¿Por qué? Mira, hay tres razones por las que es más fácil y mucho más provechoso hacer crecer las adicciones entre los jóvenes. La primera razón es porque en la juventud las fuerzas afectivas,
hormonales, musculares, corporales, están creciendo a gran velocidad, mientras que las fuerzas intelectuales de la prudencia y del buen juicio van muy despacio. En la juventud, esto lo sabemos todos los que hemos sido jóvenes, en la juventud las fuerzas orgánicas, biológicas, hormonales, afectivas, sexuales, van a toda velocidad. Podemos decir, van en moto, mientras que la inteligencia va a pie y a veces cojeando. Y así es difícil. Entonces, como el joven suele ser, eso se llama ser impulsivo, como el joven suele ser más impulsivo, es mucho más fácil caerle a la juventud y decirle, atrévete, prueba, es excitante, es nuevo. Ya no eres un niño, ya no dependes de tus papás, no seas tonto, ya creciste. ¿Te vas a quedar atrás? Todos tus amigos lo hacen. ¡Ey, entra en la nueva onda! Y así logran que muchos jóvenes entren en esta situación. ¿Por qué otra razón es frecuente que quieran impactar a la juventud? Porque resulta que lo que tú adquieras, los hábitos que tú adquieras en la juventud, sean buenos o malos, se van a quedar contigo. Recordemos que tú estás construyendo tu vida. Entonces, la adolescencia y la juventud es donde tú estás perfilando tu manera de ser. Y si estás perfilando tu manera de ser, entonces quiere decir que lo que tú adquieras en la juventud se va a quedar contigo. Y ustedes saben cómo está creciendo, por ejemplo, el alcoholismo en los jóvenes. Es una cosa impresionante. Es impresionante. De los países que el Señor me ha permitido visitar, uno de los que más me impactó fue Australia. Es impresionante. Especialmente el alcoholismo en las chicas. Entonces, mujeres que amanecen vomitadas, medio desnudas en cualquier parque después de la última borrachera. Esa fue la juventud que vivieron. Por supuesto, esa persona que ha tenido esas experiencias, que ya sabe lo que es amanecer oliendo a vómito, esa mujer que ya pasó por eso, ya está bastante encadenada, muy, muy encadenada. Por supuesto, no generalicemos, en todos los países hay gente también muy buena, muy bella, muy sana, muy bien. O sea, no vamos aquí a generalizar. Pero me escandaliza realmente y me entristece mucho lo que sucede en ciudades como Sydney o como Melbourne. De hecho, muchas personas van a ese país, muchos jóvenes van a ese país con la esperanza de eso, de llevar una vida sin freno. Entonces, fíjate, es más fácil volver adictos a los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque son impulsivos, porque lo que tú logres en un joven lo va a acompañar casi toda la vida. Y además, porque la juventud es la gran edad de la rebeldía. Y es normal hasta cierto punto, psicológicamente es normal, la rebeldía en el joven. ¿Por qué? Pues porque tiene que encontrar su propio camino en la vida. Porque tiene que encontrar su propio rostro. Porque tiene que tomar sus propias opciones. Entonces, en el momento en el que está en fase de rebeldía, es el momento ideal para decirle, despídete de Dios, despídete de esa moral, esa iglesia, esa Biblia, solo te prohíbe y te prohíbe y te prohíbe. Disfruta, disfruta, este es tu tiempo. Dale placer a ese cuerpo, vamos con todo, a tope, a reventar. Ese es el momento para llamar a la persona al vicio, a la adicción. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto cuál es el perfil general de las adicciones. Hemos visto que hay otras realidades que son realidades parecidas a la adicción. Y hemos visto por qué es importante para muchos poderes, poderes económicos, poderes políticos, porque es muy importante. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, en este país, es una batalla perdida prácticamente con respecto a la marihuana. Prácticamente perdida. Se le pone distintos rostros, distintos disfraces, pero básicamente se trata de lo mismo. Lo importante es que tú seas adicto, lo importante es que tú empieces, lo importante es que tú dependas, eso es lo importante. Ahí está lo importante, que tú dependas, ahí empieza.
Entonces no te van a hablar de marihuana, te van a hablar de CBD. Es CBD. Pues CBD es el componente activo de la marihuana. CBD. Entonces aquí estamos con el CBD. Y cuando todos tus amigos están con el CBD y ya tiene una justificación social y ya tiene una aprobación legal, es muy difícil para un joven, muy difícil. ¿Y de qué es de lo que se trata? Ya eso también lo acabamos de explicar. ¿Por qué quieren que seamos adictos? Porque las adicciones nos vuelven débiles. Y la debilidad nos vuelve manipulables. Y además de volvernos débiles, ¿qué más nos vuelve? Solitarios. El adicto está pensando todo el tiempo en su adicción. Está pensando en la próxima partida de póker, está pensando en la próxima borrachera, está buscando un orgasmo más intenso, está buscando... Y así, con su cabeza fija en su ídolo, con su cabeza fija en su adicción, esa persona se vuelve inútil para sus propios talentos y se vuelve incapaz de encontrar vínculos con otras personas. Por eso, una de las maneras de salir de las adicciones, sobre todo cuando no son tan pronunciadas, una de las maneras es, hay que construir nuevas relaciones sociales. Es indispensable. Es indispensable. Mientras la persona siga en su pequeño círculo de amigos o de amigas ahí metidos, de ahí no sale. Eso le encadena y le hunde. Bueno, ya que tenemos ese cuadro, hablemos de qué se puede hacer con respecto a las adicciones. Ya vemos que es una realidad destructiva, pero hemos visto algo todavía peor. No solo es destructivo, sino que además hay gente que se vale de las adicciones para sus propios fines. Una de las grandes vergüenzas de la humanidad en todos los tiempos fue lo que sucedió cuando llegaron los británicos a lo que hoy es China. También era China en esa época, por supuesto la geografía era un poco distinta. ¿Por qué Hong Kong? ¿Por qué Hong Kong tiene un régimen político diferente? Porque Hong Kong era una colonia británica. Ese fue el gran punto de entrada de los británicos en China. Pero ustedes saben que la cultura china tiene prácticamente 5.000 años de desarrollo. 5.000. Casi todos los grandes inventos que nosotros hemos conocido en Occidente los hubo primero en China. Entonces tú te encuentras con que hubo imprenta, con que ellos inventaron, tenían estos globos, tenían la pólvora, tenían muchas cosas. Entonces cuando los británicos, que en el siglo XIX estaban en una fase de expansión acelerada, cuando la corona británica llegó a las costas de Asia, se encontraron con que era muy difícil entrar en el mundo de la China. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que era una civilización muy avanzada. ¿Cómo creció el imperio británico? Pues a base de guerras y de comercio. Y no había razón para la guerra con China, y el comercio era difícil porque China era una civilización bastante autosuficiente. Era muy difícil hacer comercio con ellos. ¿Qué hizo el imperio británico? Empezó a volverlos a acelerar. Ya había semillas de eso. A acelerar la adicción al opio. El opio. ¿Qué es opio? Opio es una sustancia alucinógena, como decir lo que nosotros conocemos de cocaína, de heroína. Eso se fuma o se inhala y produce una sensación, lo que producen muchas drogas, una sensación como de tranquilidad, serenidad, felicidad, todo está bien, cero estrés, estoy muy bien, aquí estoy muy bien. Tanto que algunas personas, las más adictas, pueden incluso desnutrirse y morir. No les interesa alimentarse porque se sienten demasiado bien. Lo mismo que les pasó a muchos indígenas en el imperio inca con la coca. Mascaban y mascaban coca. Una de las razones para mascar coca era no sentir hambre, ni sentir cansancio, ni sentir sueño. Mascaban hojas de coca todo el día. Pero resulta que la coca les quitaba la sensación de hambre y de cansancio, pero obviamente no les alimentaba. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona se va desnutriendo y finalmente tiene una muerte temprana. Eso les pasaba a muchos indígenas en el imperio incaico. Entonces, eso hicieron los británicos con China. Acelerar el proceso de adicción.
Para volver a China dependiente de ellos, la llenaron de adicción de opio. Es ese tipo de cosas asquerosas las que suceden en la humanidad. Hay gente que tiene ese interés. En mi país, para vergüenza de Colombia, y esto sucede en otros sitios, hay gente que se acerca, especialmente a las escuelas públicas, a regalarles dulces que tienen un poco de marihuana o un poco de coca a niños y niñas, para que se acostumbren. Primero se los regalan hasta volverlos dependientes. Cuando ya es dependiente, ahora sí te vale y ya tienes ahí un nuevo cliente. O sea que hay gente que es capaz de destruir la vida de un niño o de una niña para lograr un cliente, para llenarse de dinero. A esas personas, no sé si en otros países se utiliza el mismo término, a esas personas se les llama, en mi país, jíbaros. Un jíbaro es un distribuidor típicamente de pocas cantidades de droga, cuyo principal trabajo es enlazar a gente para que se vuelva adicta. Lo mismo sucede con la pornografía. Hace mucho tiempo, los distribuidores de pornografía se dieron cuenta que había que ofrecer cosas gratuitas. Había que ofrecer una cantidad de material gratuito, pero el propósito es claro, que te enganches y que después, como las adicciones son progresivas, ¿cuál es el propósito? Que a medida que te vuelves más dependiente y necesitas más estímulo, llega un momento en el que te dicen, bueno, si quieres más, te toca pagar. Y entonces empiezas a pagar y ya no te satisface este servicio, entonces pagas otro servicio y otro servicio. Y cada vez estás más envuelto. Entonces, en todas las adicciones siempre hay personas que están difundiendo, que están propagando. Realmente el cuadro al que uno llega es un cuadro muy preocupante, porque uno empieza a mirar, y esto me hace recordar una experiencia mística que tuvo un santo llamado Antonio, San Antonio Abad, no confundirlo con San Antonio de Padua. San Antonio Abad vivió en el siglo III. San Antonio Abad tuvo una visión, él vivía en un desierto, en una montaña, y cuando él iba bajando hacia la ciudad, que de vez en cuando tenía que ir, se dio cuenta que junto con él iban muchos otros personajes, pero no eran seres humanos, eran especies de monstruos, eran demonios, y cada demonio llevaba una red. ¿Y para qué eran esas redes? Para lanzarlas y a ver a quién puedo atrapar. Entonces yo miro, por ejemplo, bendito Dios que tenemos varios jóvenes hoy aquí con nosotros, yo pienso en la vida de estos jóvenes, la vida de estos jóvenes es esquivar redes, porque te están mandando, a ver, por aquí, vuélvete lesbiana, por aquí, la marihuana, por aquí, toma, por aquí, el casino, por aquí, la pornografía, aquí, ¿qué hubo? ¿Ya te masturbaste hoy? Por aquí, a ver, acuéstate con tu novio, no, mejor con tu novia. Y ese es el bombardeo continuo. Con esto quiero llegar a una conclusión muy importante, y luego vamos a hablar propiamente de los tratamientos que se han logrado. Una conclusión muy importante, este es el tiempo para el heroísmo. Especialmente, muy especialmente nuestros jóvenes. Yo les pido que amemos a nuestros jóvenes, no significa que les aprobemos todo, pero yo les pido que los amemos. Y les pido también que entendamos que muchos de ellos están viviendo combates brutales, brutales. En algunas escuelas públicas en la ciudad de Bogotá, hay niños que cada semana, niños de 9 años, que cada semana tienen que rechazar el consumo de droga. Yo llegué a la universidad, por allá a mis 18, 19 años, y nunca nadie me había ofrecido droga. Por supuesto, tampoco me interesaba. Pero lo que quiero decir es que ya hay gente que desde los 8 y 9 años en Colombia, y sé que así pasa en otros sitios, ya tiene que dar ese combate. Entonces entiende que tus hijos están en un combate duro, duro, muy duro. Y por eso a mí me parece locura cuando hay papás o hay mamás que no están llenos de oración. Mire, hoy por hoy todo papá, toda mamá tiene que ser un guerrero de oración. ¡Guerreros! Necesitamos ser guerreros de oración porque la primera fuente de victoria indudablemente es la oración. Bueno, hablemos un poco sobre la victoria que se logra sobre estas adicciones.
Al principio esto no va a ser tan bonito. Usted se da cuenta que si hemos dicho que la mayor parte de las adicciones son incontrolables, pues ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que normalmente las personas, la persona sola no lo logra. Yo les pido que ustedes conozcan, no lo vamos a hacer en este momento, conozcan la metodología de una de las instituciones más exitosas en la lucha contra las adicciones, que ha sido modelo de otras instituciones para otros tipos de victorias. Estoy hablando de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos utiliza varios principios que usted los puede buscar en internet y que han resultado muy eficaces. Un principio, por ejemplo, es comunidad. Precisamente porque mi voluntad es muy frágil, el estar en comunidad, el oír los dramas de otras personas y el ver que otras personas están luchando y que algunos, que no son pocos, han logrado vencer, eso tiene una fuerza muy grande. Entonces, como criterio general, no te fíes de tu propia y sola voluntad. Si ves que el tema te va ganando, mira, es necesario buscar ayuda. Y lamentablemente, como uno en las adicciones tiende a volverse irracional, eso es lo que uno no hace, no busca ayuda. Porque uno prefiere estarse justificando, racionalizando. Racionalizando. No, lo que pasa conmigo es que tengo mucho apetito sexual. No, señor, usted es adicto, que es muy distinto. Lo suyo no es apetito sexual. Eso de estar buscando cada vez cosas más extremas, más depravadas, eso no es apetito. No, señor, no lo llame así. Usted se ha vuelto adicto, usted necesita ayuda. Entonces, comunidad. Muchas personas necesitan terapia. Muchas personas. Si tú ves que continuamente te estás confesando de lo mismo, que continuamente estás recayendo en lo mismo, mira, hay un momento en el que tu voluntad puede estar demasiado encadenada. Entonces, comunidad, terapia. Una cosa muy importante que propaga Alcohólicos Anónimos es el poder que tiene la fe. Está demostrado científicamente. Las personas que tienen una fe en Dios, esas personas tienen mayor capacidad de vencer las adicciones. Es increíble. En la metodología de Alcohólicos Anónimos, muchas veces para tratar de llegar al máximo número de personas, no se habla de Dios, se habla de un ser superior. Esa parte a mí no me gusta mucho, porque a mí me gusta que se nombre Dios, así tal cual. Ojalá el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo caso, lo que quiero destacar es que el creer, el tener esa fe en un Dios es algo muy grande, muy grande. Por muchas razones. Y algo que quiero destacar es esto. No pienses que la fe en Dios ayuda solamente por las peticiones que tú le haces a Dios. El solo hecho de que tú estés adorando a Dios, el poder liberador que tiene la alabanza, la adoración, eso yo lo he conocido muy bien por la renovación carismática y lo he experimentado. Porque fíjate, ¿qué es la adoración? Piénsalo, por favor, para que veas lo grandioso que Dios puede hacer en un lugar como estos. ¿Qué es adorar? Adorar es entregar lo mejor de tu atención, lo mejor de tu amor a Dios, que se lo merece. Y precisamente, óyeme esto, cada vez que tú le dices a Dios, te amo con todas mis fuerzas, le estás quitando fuerza a tu adicción. Porque acuérdate que una de las características de la adicción es que quiere ser dominante. Dominante. ¿De dónde viene la palabra dominar? Viene del latín dominus. ¿Y dominus qué quiere decir? Señor. La adicción quiere ser señora. La adicción es un ídolo que quiere enseñorearse, quiere volverse dueño de ti. Pero en la medida en que tú proclamas quién es tu verdadero Señor, en la medida en que tú le cantas, en la medida en que tú le adoras, en la medida en que tú implicas todo tu ser. Yo por eso me he dado cuenta que es muy liberador. Eso, por ejemplo, que estaban haciendo ustedes ahorita, que noté que algunos estaban un poco crujientes cuando se iban inclinando a bajar al río. ¿Sabes qué? Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Sabes por qué es bueno? Yo te lo voy a decir.
Porque en la medida en que tú entregas tu cuerpo a la oración, tu amor a la oración, tu voz a la oración, tu canto a la oración, en la medida en que te metes todo tú en la oración, le quitas fuerza a cualquier posible adicción. Es impresionante, es impresionante. Entonces, yo por eso le tengo una gran confianza y un gran cariño y una gran simpatía a esas oraciones que son con todo. ¿Por qué? Porque la persona que busca su objeto de placer, la persona que está obsesionada con ese otro trago, con ese otro poco cacho de marihuana, con ese otro orgasmo, que está obsesionado, es que tengo que lograrlo, tengo que... Lo anhela, lo desea, lo busca con todo su ser. Con todo su ser. Quienes hemos visto, que muchos hemos visto aquí cómo se porta un adicto, tú ves que son sus ojos. Yo por eso hago la mímica, ¿no? Son sus ojos, es su boca. Es que lo desea, es que lo quiere, es que lo necesita. Si es todo tu cuerpo el que está dominado, la manera de responder es que todo tu cuerpo proclame al verdadero Señor. Por eso yo le creo tanto a esto de levante sus manos en adoración. Póstrese en adoración. Dance para Dios. No tengo ningún problema. Me alegra que eso se haga. Amén. Amén. Danza para Dios. Danza. Hay gente que le pone mucho problema. Pero yo digo una cosa. La adicción se adueña de todo tu cuerpo. ¿No será buena idea que Cristo se adueñe de todo tu cuerpo? Entonces. Entonces fíjate cosas que realmente funcionan. Comunidad terapéutica. En muchos casos, una específica terapia profesional, ayuda profesional, muchas veces se necesita. Gracias a Dios, cada vez hay más personas, bendito Dios, hay más personas que se han dado cuenta que no es ninguna vergüenza que yo necesito ayuda. Eso no es ninguna vergüenza. Hay que buscar la ayuda que es. No vaya a ser que tú por buscar un psicólogo que te saque la adicción, llegues donde un psíquico de estos medio brujos que andan por todas partes. No sea que tú estás buscando el terapista y el terapista resulta la nueva era y te saca de la iglesia católica. Tienes que averiguar bien. Tienes que averiguar bien. Tienes que averiguar muy bien. Pero date cuenta que se necesita. Entonces, mire, cosas que ayudan. Comunidad terapéutica. Ayuda profesional. Fe viva. Fe viva. Que incluye orar, sí, pedirle a Dios, pero además de pedirle a Dios, amarlo, adorarlo, cantarle, danzarle, celebrarle, gritarle, eso es liberador. Mira, esto es tan liberador que hay muchas personas que van al estadio a gritar y vuelven a su casa con otra cara. ¿Y qué pasó? ¿Ganó tu equipo? No, otra vez perdimos, pero la pasé tan bueno. Es liberador, entonces eso que dicen, un grito de júbilo, y la persona saca ese grito que le sale más o menos del riñón izquierdo. Eso es muy bueno, como un amigo mío que puso en la puerta un letrero, porque él estaba pues muy pobre y se le había dañado el timbre este, entonces decía, el timbre no funciona, grite y con eso se desahoga. Entonces mire, también hay que gritar, también hay que gritar. Otra cosa que ayuda en las adicciones, el contacto con la naturaleza. Está demostrado, y lo dice la Biblia, pero no podemos desarrollar esa idea ahora, está demostrado, el exceso de ciudad enferma. Naturaleza. Naturaleza, montaña, bosque, playa, ojalá costosa. No, mentiras, ahora van a decir que... No, ¿verdad? El agua es extraordinariamente relajante y liberadora. Pero cada uno, de acuerdo con su presupuesto, estoy seguro que puede hacer algo. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer y me hace muchísimo bien es caminar.
Siempre cuento la historia de mi abuelita que le dijeron que caminara 5 kilómetros cada día hasta que la perdimos de vista. No le dijeron. Eran 2 y medio. Esto que acabamos de hacer, desarrollar el organismo emocional. Llorar, de vez en cuando, no todo el tiempo. Hay gente que llora todo el tiempo, tampoco, porque eso sale muy caro, en Kleenex, en pañuelo, lo que sea. Pero de vez en cuando una buena llorada, eso hace bien. A mí me decía, uno de ustedes me decía que aquí hacen retiros para hombres, retiros para mujeres. Y me decía, padre, no lo vaya a decir en público, pero lo voy a decir. Me dijo, no lo diga en público, pero lo voy a decir. ¿Qué cosa? Los que más lloran son los hombres. No sé si será verdad, no sé. Pero la verdad es esa, que muchos hombres tienen o tenemos muchas cosas reprimidas. Mire, suelte una buena risa. Usted se cuenta que el adicto siempre está tenso. Así, ¿por qué? Esa tensión se llama tensión felina. No, los felinos, ¿te acuerdas? Los gatos, los tigres, todo eso. ¿Qué es la tensión felina? ¿Usted ha visto cómo es un gato cuando va a cazar? Es así, ¿no? Entonces el adicto está siempre así. Así, así. Por eso a todo adicto le duele el cuello. A ver, ¿cómo estamos de cuello? ¿Sí habrá adicto? Todo adicto le duele el cuello. Está en posición felina. Entonces el adicto está en posición felina. Por eso al adicto le cuesta trabajo reírse, le cuesta trabajo llorar, le cuesta trabajo hacer amigos. Pero al mismo tiempo, porque hay que unir todos estos caminos de solución, mejora tu vida social, ya lo dijimos. Ríe más. Ríe de lo que es sencillo. Gózate. Gózate. A medida que vas redescubriendo esas cosas, se pueden lograr victorias. Pero por supuesto, y con esto quiero terminar, por supuesto, si una adicción es algo que te domina, acuérdate, ¿qué significa dominar? Tener por señor, ¿no? Si la adicción quiere ser señora de tu vida, nada tiene tanta fuerza para salir de la adicción como darle el trono al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Darle el trono a Él. A ver cómo estamos con el aplauso. Por ejemplo, aplaudir es una manera de soltar fuerza. A ver, dele el aplauso a Cristo. Duro, duro. Dele el aplauso a Cristo. A ver esto, por favor. Qué bello, qué bello. Eso suelta, eso te suelta. Eso te suelta. A ver, por ejemplo, yo voy a decir, voy a contar hasta 3. Y tú vas a decir el gran grito mexicano de la fe que se ha pegado al mundo entero. ¡Viva Cristo Rey! Pero ponle cuidado. Yo cuento hasta 3. Y tú vas a decir ¡Viva Cristo Rey! Con el propósito secreto de que este sea un testimonio, porque acuérdate que esto se está grabando. Que todo el que escuche esto sepa que nosotros creemos en Jesucristo como único Señor. El sexo no va a ser el Señor de mi vida. El juego no va a ser el Señor de mi vida. El trago no va a ser el Señor de mi vida. Porque mi vida ya tiene un Señor. ¿Amén? Amén. Entonces contamos hasta 3 y por favor que se alcancen a reventar 2, 3 vidrios del grito. 1, 2, 3. ¡Viva Cristo Rey! Eso sí. Fíjense cómo hubo personas que no se aguantaron el grito y se pararon. ¿Sí se dio cuenta? Eso es con todo el cuerpo. Haga ese ejercicio, vamos a hacer ese ejercicio.
Cuando digamos el 3, se para todo el mundo, pero duro, a decirle a Cristo que Él es el Señor por encima de lo que haya pasado en nuestras vidas, mis hermanos. Por encima de lo que haya sucedido. 1, 2, 3. ¡Viva Cristo Rey! Amén, 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 amén.